Con 23 minutos y los vecinos de la residencial Santa Cruz en San Isidro han criticado que las autoridades distritales hayan borrado el mural de la comunidad Chipibo Conibo. Olinda Silvano, una de las artistas que pintó este mural, también ha lamentado la decisión. Noviembre de 2016. Un incendio arrasó las precarias viviendas de la comunidad Chipibo Conibo en Cantagallo, en el Rímac. Siete artistas amazónicos que perdieron sus bienes lidiaron con el dolor pintando este mural. Para nosotros fue un honor de pintar ese mural en Residencial Santa Cruz por motivo de hacer terapia o salir vivo otra vez de lo que habíamos pasado desgracia. El mural fue pintado durante la gestión del entonces alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, en una de las paredes de la Casa de Encuentro Vecinal, ubicada en la Residencial Santa Cruz. Ese mural era bien bonito. Los chipibos, muy buenos, hicieron un mural precioso, su cultura de ellos, muy bonito en toda la pared. Sin embargo, el fin de semana último, los vecinos se sorprendieron al descubrir que su querido mural había desaparecido bajo los brochazos de una pintura blanca. Me puse triste, pero después dije, no soy fuerte, voy a seguir. Qué pena que no lo valoran el arte, la gente que borraron. No se nos preguntó nada, yo sí salí de sorpresa. Un día mi mural, fue al día siguiente, no había mural. No sé cómo pasó ayer y el mural lo han borrado, lo han pintado encima de blanco. Yo también he hecho la denuncia por Facebook, ¿cómo es posible? En este comunicado, la Municipalidad de San Isidro informa del cierre de la Casa de Encuentro Vecinal Santa Cruz debido a la pandemia del COVID-19. Asegura además que reactivará los servicios paulatinamente una vez que se levanten las restricciones. Sobre el mural de los Chipibo Conibo, no hay ninguna palabra.